¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de la transmutación y de la importancia de comenzar la transmutación espiritual ahora, en 2020. La transmutación es una palabra muy utilizada en metafísica y por algunos movimientos espirituales, pero muy pocos que realmente tienen la sabiduría divina entienden qué es la transmutación espiritual, cómo se hace, la forma de entender los síntomas adversos de la transmutación y mucho más. Y de ello hoy quiero centrar este vídeo. La transmutación es ese proceso alquímico, si vamos a la alquimia, en el cual algunos elementos metálicos se convierten en otros elementos distintos. Normalmente la transmutación en alquimia se utilizaba para convertir el plomo y otros metales en oro. Siempre se ha utilizado la palabra transmutación, cogida o robada de la alquimia, para hablar precisamente de que, espiritualmente hablando, la transmutación es un cambio de algo de poco valor terrenal a algo superior. Pero mucha gente dice que quiere transmutar, o incluso algunos dicen que están transmutando, y no es así. El proceso de transmutación lleva una serie de pasos que quiero enumerar para ayudarte a que esto ocurra. Y sobre todo, el 2020, este año que acabamos de comenzar no hace mucho, es el año de las transmutaciones. El 2020 es el año de los cambios. Empieza una década, siempre que empieza una década hay cambios. Ayer me preguntaba a alguien, espiritualmente, ¿qué opino del virus este, que coronavirus, esta epidemia que está viniendo de China? Y yo le dije a esta persona que me da igual el nombre que tú le pongas. El fin siempre es el mismo, transmutar. A principios de siglo, de todas las décadas, ha habido pandemias, la gripe española, la difteria, lo que queráis. La crisis de los 30, que la gente se tiraba por los edificios desesperada. Albert Einstein ya lo dijo, toda crisis siempre es buena para enseñarnos o activarnos a comenzar una nueva etapa en nuestra vida. Con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo o que sea positivo o maravilloso una pandemia como el coronavirus. Lo que estoy diciendo es que detrás de todo desastre siempre hay una razón, un porqué, una sabiduría. Hablemos de la transmutación. La transmutación es un proceso espiritual profundo que debería comenzar toda persona, porque con toda sinceridad, con toda humildad, venir solo a pasar 80, 90 años, lo que uno dure, y ya está, es algo como muy pobre y muy elemental, cuando realmente somos, como he dicho muchas veces, espíritus que estamos viviendo una experiencia terrenal, temporal. Y no ser consciente de eso, de que somos espíritus, que hemos decidido antes de venir a la Tierra que íbamos a venir aquí, pues puede hacer que nuestra experiencia espiritual se tenga que repetir en otras vidas. Transmutar es ser consciente de eso, de que eres un espíritu que está aquí temporalmente en un cuerpo y que viene a solucionar o a sanar o a perdonar algo. No sabemos cuál es la misión que tenemos cada uno, pero la transmutación es un proceso necesario para todas las personas que realmente son conscientes de su espiritualidad. A veces se magnifica el tema de la transmutación y es como que muchos lo ponen así como solo para maestros muy elevados o para gente que está muy introducida en el mundo metafísico espiritual. El proceso de transmutación, en principio, puede iniciarlo cualquiera. Obviamente es deseable que se haga con ayuda de un maestro espiritual o una persona muy avanzada en lo espiritual, pero ese proceso puede comenzarlo cualquiera. Transmutar empieza por la mente. No puedes cambiar nada de tu espíritu, ni de tu vida, ni de tu esencia aquí en la Tierra si no cambias tus pensamientos, porque tus pensamientos son los que hacen toda tu realidad, todo lo que tú eres, todo lo que tú vives, todo lo que sientes y todo lo que experimentas está basado en tus pensamientos. El cambio de
de paradigma en tu vida, la transmutación vendrá en el momento que empieces a cambiar pensamientos muy básicos, muy terrenales, como pensamientos como aquí venimos a sufrir y a trabajar duro, así que disfrutemos, y otros pensamientos así. Mientras sigas con esos pensamientos básicos y terrenales, no podrás transmutar. La transmutación comienza cuando somos conscientes de que somos parte del universo, que somos co-creadores con Dios, que somos seres maravillosos, poderosos, milagrosos, que hemos venido a cumplir una misión. De hecho, esos milagros espirituales, conexión con seres que han partido, o con espíritus, con ángeles y otras situaciones espirituales, suelen darse cuando uno empieza el proceso de transmutación. Pero me estaréis preguntando, ya os escucho, no penséis que no os escucho, os escucho. Estaréis preguntando, Maestro Lajas, ¿cómo comienzo la transmutación? Como he dicho, primero con tus pensamientos. Trata de pensar en espiritual. Es decir, si piensas esos pensamientos básicos de mañana me voy a morir, o cosas así, estás en terrenal. Piensa en espiritual. Piensa que tú nunca vas a morir porque eres un ser espiritual infinito. Dios te creó para vivir eternamente. Por tanto, esos pensamientos que tengas sobre carencia, sobre ti mismo o sobre otros asuntos, esos los tienes que quitar. La transmutación empieza por aceptar y entender que no hay nada malo en nuestra vida, que todo es enseñanza. Para transmutar tienes que entender que hay ciertos procesos, como digo, como una enfermedad, una ruina económica, un divorcio o otras situaciones extremas así, que lo que hacen, lo que van a hacer es activar ese ser espiritual que tienes en ti, tu sabiduría interna divina. Cuando uno está relajado, cuando tiene más o menos lo que necesita, no tiene ganas de pensar en si es un ser espiritual, en el universo, en Dios ni en los ángeles. Uno se relaja. Por ello, a veces el universo, este que está aquí atrás, el universo, a veces permite, no envía, permite para nuestra transmutación ciertas pruebas o situaciones severas que nosotros la llamamos maldiciones. Y no. Todo lo malo que ocurre en tu vida está dentro del proceso de transmutación. Pero por eso digo que tienes que pensar en espiritual. Si lo ves como un castigo o como mala suerte o como un embrujo, como cualquier cosa así, pues seguirá siendo eso. Piensa en espiritual. ¿Por qué estás enfermo? Pues porque la enfermedad quiere darte un mensaje. ¿Cuál? No lo sé. A veces me preguntáis, Maestro Lajas, ¿me pasa esto? ¿Por qué es? La respuesta las tienes tú. Yo te puedo poner el camino, pero tú tienes que caminar. Todo lo malo que esté ocurriendo en tu vida ahora, en este momento, has tenido un divorcio, has tenido una ruina económica, estás con enfermedades y estás demasiado preocupado en cómo salir de esa situación. Y lo que tienes que preocuparte, que es el verdadero fin del proceso de transmutación, es en entender o sacar la sabiduría de esa situación. Yo doy gracias al universo por las grandes pruebas que he tenido que vivir en los últimos años. Muchísimas pruebas y situaciones que sin ellas no sería el ser que soy. Con esto no estoy diciendo que sea maravilloso tener problemas de todo tipo y enfermedades y ruinas económicas. No, no estoy diciendo que esto sea bueno. Lo que digo es que es necesario en muchos procesos de transmutación. Es verdad, he conocido pocos, pero he conocido algunas personas que han transmutado sin tener que pasar por esas situaciones. Pero han sido casos de personas que normalmente venían ya como muy avanzados de otras vidas, ¿vale? Entonces, normalmente, salvo excepciones, para la transmutación espiritual es necesario pasar ciertas situaciones adversas. Bien, cuando uno empieza a transmutar, hay mensajes del universo que te dicen que estás transmutando. Escúchame, atento. ¿Te despiertas mucho por la noche, en la madrugada, casi siempre a la misma hora? A las 3 o 4 de la mañana, te encuentras más cansado de lo habitual, una especie de agotamiento más bien mental, como que vas arrastrando. ¿Tienes todo el tiempo la sensación de que ya no encajas en nada, ni en tu trabajo, ni en tu pareja, ni en todo, en toda tu realidad? También cada vez tienes una sensibilidad más grande que hace que incluso gente que va a decir algo, tú ya sepas sus pensamientos. Estos son algunos
de los muchos, muchísimos síntomas de la transmutación. Dolores de cabeza, mucha sudoración, insomnio, tener mucha sensibilidad, llorar fácilmente, estar como muy sensible a todo lo que nos rodea, son algunas de las 60 o 70 síntomas más o menos que hay de la transmutación. Es decir, cuando sientas todos estos síntomas no estás enfermo, ni estás deprimido, ni te está pasando nada. Estás comenzando el proceso de transmutación. Y no temas, porque el universo es sabio. Cuando comienza la transmutación, el universo te va a poner los medios, las personas, los libros, los vídeos, como este, para que ese proceso sea llevadero. Pero tú tienes que poner algo de tu parte, y es abrirte al universo y decirle: aquí estoy, esperando a que me ayudes en este proceso de transmutación. Los procesos de transmutación no tienen un tiempo. A veces me preguntan: maestro Lajas, ¿cuánto durará mi transmutación? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? ¿Toda la vida? No lo sé. Hay procesos más complejos y otros más sencillos. Lo que es cierto es que en el momento que uno comienza ese proceso de transmutación, tiene que estar alegre y tiene, como digo, que estar abierto a ello, a todo lo nuevo que venga. Si seguimos con los pensamientos de siempre, seguirán ocurriendo las mismas cosas de siempre. La transmutación nos da pie a nuevos pensamientos, a nuevas formas de sentir y de pensar, a, como digo, a pasar a un estado superior espiritual. Cuando una persona ya ha transmutado casi totalmente o totalmente, personas que hacían años que no las veían se quedan así. Que eso es lo que le ha pasado a muchos que no me veían en años y luego me han visto aquí, en este canal, y me han escrito: Alberto, hacía 15, 20 años que no te veía y no pareces el mismo ni físicamente, ni tu mirada, ni tu forma de hablar. ¿Qué te ha pasado? Pues que he transmutado. Y es un proceso que no hay que dejarlo. Es decir, mi consejo es que cuando empieces a transmutar, sigue en ese proceso. No temas. Olvídate de los efectos secundarios de la transmutación. Busca todo alimento para la transmutación. Alimento, libros espirituales, vídeos espirituales, mantras, todo aquello que pueda ayudarte a este proceso. Haz yoga, haz meditación. También te aconsejo hacer algún tipo de ayuno, si es que puedes hacerlo, porque hay algunas personas que están enfermas y quizá no les vaya bien el ayuno. Pero el ayuno a veces ayuda en los procesos de transmutación. Estar una semana, 10 días sin comer, solo con líquidos o comida muy, muy suavecita, puede ayudar también al proceso de transmutación. Para terminar, volviendo al coronavirus, estamos en un proceso en el que la humanidad, el universo le está invitando a transmutar. Si solo ves coronavirus, pues solo tendrás coronavirus. Pero si ves detrás una gran oportunidad en la enfermedad o en la cuestión que sea de dar el salto cuántico y transmutar, este es el momento. Hay momentos en la vida que solo pasan una vez. El 2020 solo va a pasar una vez y es un año perfecto, maravilloso para comenzar tu proceso de pasar de gusanito que está en la tierra arrastrándose a convertirte, a transmutar en una maravillosa y poderosa mariposa que va a poder volar a los cielos y ver todo desde la visión espiritual. Todo depende de que tú quieras. La transmutación aparece, el universo te la pone, pero tú tienes libre albedrío. Tú eliges si quieres transmutar o no. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y deciros que mañana viernes termina ya el plazo para poder postular para la cuarta y última promoción del curso online Conviértete en Mago, un curso canalizado por el mago Merlín, uno de mis guías espirituales, basado en mi libro El libro secreto de Merlín. Un curso que ya ha hecho que 3 promociones se hayan convertido con su diploma en magos y magas. Si contestas antes del viernes, puedes llevar tu mono de 100 euros de descuento en el curso. albertolajas@gmail.com albertolajas@gmail.com. Gracias, gracias, gracias. Mi paz.